Me encuentro en Santana, en Río Oro. Cafetales, una mano del mantra, un Buda de 5 metros, una virgen de 2 metros 10. Este es el destino que vamos a conocer hoy en Sin Escalas. Nos encontramos en Hacienda La Chimba, aquí en Río Oro de Santana, y estamos en el Buda, una de las 7 atracciones de este lugar tan hermoso que tiene 74 hectáreas sembradas de puro café. Bueno, hay que venir aquí a tomarse una fotografía para ponerla en nuestras redes sociales. Costa Rica ha sido conocida a través de la historia por su excelente café. Bueno, y aquí en Hacienda La Chimba, donde estamos rodeados de unos cafetales hermosos, se produce un café premium llamado Mi Momento. Y con esta excelente vista, ustedes se pueden tomar una fotografía aquí en las letras Hacienda Costa Rica. Muchos hacen una broma, que es que en mi caso yo sí puedo decir Costa Rica, pero para muchos es Costa Roca. Bueno, y como podemos apreciar, aquí hay unas vistas hermosísimas. Estoy en la mano del mantra. Vemos un poco Santana, donde están las eólicas. Del otro lado, vistas del Valle Central. Así que si vienen a Hacienda La Chimba, tienen que, obviamente, disfrutar de la cereza del pastel. Y precisamente quería recomendarles, cuando vengan a este lugar hermosísimo, varias cosas. Ojalá traerse un sombrero, una gorra, ponerse bloqueador solar en la cara y en ciertas partes del cuerpo, hidratación, ropa cómoda. En este caso, yo traje una jaqueta de lluvia por aquello que llueva y los zapatos, que sean zapatos cómodos. Si tuvieran algunas botitas, sería lo más recomendable, porque si hay trayectos, aunque son bastante fáciles, hay un tramo de 5 kilómetros y hay otro de 9. Pero sí es más recomendable venir con tenis o botitas para que sus tobillos aguanten. Limón está marcado por una gran diversidad cultural, con una población predominantemente de etnia afrodescendiente y con importantes rasgos de la cultura indígena costarricense, la afrocaribeña, blancos y chinos. Cada uno le aporta a la zona su estilo propio. Es una de las zonas donde convergen más culturas en el país. Limón está ubicado a unos 163 kilómetros de San José, al sur del país.
La provincia de Limón cuenta con los principales puertos costarricenses de comercio exterior en el Mar Caribe, ubicados en Puerto Limón y Moín. Es también uno de los principales destinos turísticos de la nación, pues allí se ubican 4 parques nacionales. Quien no la conoce, al visitarla, se enamora a primera vista. Conozcamos más de Limón. Calypso in Kawita with the Kaweban. I want my people to understand.
Paute con nosotros en su programa Sin Escalas, todos los sábados a la 1 de la tarde por Canal 13, cobertura nacional y presencia en todas las cableras del país. En nuestras redes sociales y sitios web, contamos con variedad de paquetes y opciones para que usted se anuncie a nivel nacional. No lo piense más. Sin Escalas, su mejor opción para dar a conocer su producto o negocio en todo el país. Me encuentro en la entrada del barrio aquí en Hacienda La Chimba, donde pueden ver estas casas hermosísimas en donde también se hace un coffee tour y ahí también podemos conocer cómo vivieron nuestros antepasados aquí a la par de nuestra Virgen de los Ángeles. Mide 2.10 metros y fue hecha en el 2019. A mi derecha una réplica de la iglesia de Orosi, es exacta. Y al fondo, ahorita se lo vamos a mostrar, se encuentra el recibidor, porque aquí en Hacienda La Chimba también hacen eventos. Usted puede hacer matrimonios, 15 años, de todo tipo de celebración, y lo hacen en ese salón, el recibidor. Sigamos conociendo un poco más aquí en Hacienda La Chimba. En las verdes montañas de Río Oro de Santana, a solo 20 minutos de San José, se encuentra Hacienda La Chimba. Cuenta con 74 hectáreas de plantación cafetalera en las faldas del proyecto eólico del Valle Central. Es un lugar mágico, rodeado de naturaleza, ideal para hacer un recorrido junto a nuestros guías por la historia y el proceso de producción de nuestro grano de oro. La escultura de la mano del mantra se encuentra a 4 kilómetros y medio de inicio del sendero y ofrece una salida solo para caminantes de 500 metros después de visitar la mano. Este es un acceso directo al restaurante La Burra. El Mantra Trail, aparte de ser un sendero exigente, puede ser un recorrido amigable. Dependiendo de la forma como lo recorras, así será su exigencia, pero aparte de eso, es bien seguro para salir a caminar. Lleno de vida, en medio de nuestro grano de oro, los cafetales le harán respirar aire puro. Sus vistas, sus árboles y fauna lo harán sentir relajado y muy lleno de vida, solo o acompañado. Hacienda La Chimba posee diversas atracciones. Lo invitamos a conocerla.
Yo he hecho muchas cosas en mi vida, hasta coger café. Acompáñenme. Bueno, y ahora será Café Premium, la chama de la chimba. Paute con nosotros en su programa Sin Escalas, todos los sábados a la 1 de la tarde por Canal 13, cobertura nacional y presencia en todas las cableras del país. En nuestras redes sociales y sitios web, contamos con variedad de paquetes y opciones para que usted se anuncie a nivel nacional. No lo piense más. Sin Escalas, su mejor opción para dar a conocer su producto o negocio en todo el país. En la boleta, en la tienda de la chimba, y unas bellezas que pueden encontrar aquí. Me dicen que son de puros artesanos nacionales. Mira qué lindo, para las ensaladas, para los patacones, las tortillas. Ve qué belleza esta jarra. Esto para chorrear café, que esto se lo puede llevar muy fácilmente. Las tacitas de loza, divino. También tenemos aquí, mira, hay hasta vestidos de baño para la oficina, para guindar el carnet, para correr, gorras, medias. Hay de todo tipo, ya no solamente artesanía, sino también ropa. Mira, los paraguas hechos por nuestros artesanos. Y obviamente, Café Mi Momento de la Chimba. Nos encontramos aquí en Hacienda La Chimba con Patricia Sánchez. Ella es la gerente de mercadeo y ventas aquí. Patricia, qué lugar más hermoso. Ah, cuéntanos cómo nació La Chimba. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por visitarnos. La Chimba abrió sus puertas el 14 de febrero del 2020. Uy, en plena pandemia. Al mes tuvimos que cerrar porque llegó un invitado que no teníamos, ¿verdad? Estuvimos abiertos 3 meses después, en junio del 2020, y gracias al mercado nacional salimos a flote, y gracias a Dios hoy en día contamos con turismo extranjero también. ¿Y qué atracciones puede encontrar alguien que quiera visitar La Chimba? Bueno, nosotros tenemos 4 diferentes tipos de tour, lo que es el senderismo a la mano del mantra, ¿verdad? La famosísima. Tenemos en ese sendero 7 amenidades, 7 monumentos que se pueden ver. Para las personas que no puedan por una u otra razón hacer la caminata, que es de 5 y de 9 kilómetros, perfectamente puede hacer el Tiny Mantra, que es el viaje en un carrito como de golf, que lo llevan hasta la mano. Luego tenemos el Coffee Experience. Con este café delicioso. Delicioso, mi momento. El Coffee Experience es un viaje por toda la cultura
y tradición de Costa Rica con nuestro grano de oro. Aquí damos la explicación desde que sembramos la semillita hasta que nos tomamos café Mi Momento, ¿verdad? Que es un café 100% puro. Después tenemos el Canopy, es un viaje por todas las copas de la hacienda. El cable más largo mide 330 metros. Wow. Son 8 cables, 13 plataformas, 2 senderos y 4 puentes colgantes. Y finalmente tenemos lo que son cuerdas altas, que es como para trabajar en equipos, como de team building, y se encarga de organizarle a cada empresa el team building a medida de las necesidades. Qué bueno. También veo que está la réplica de la iglesia de Orosi. ¿Sí? Entonces también ¿sí? podemos celebrar aquí matrimonios. Exacto. Matrimonios de cualquier índole. Tenemos para bautizos, 15 años. Tenemos un rancho que se llama Rancho Recibidor, que tiene una capacidad de 200 personas también, por si quieren hacer su evento ahí. Tanto si es una fiesta o un evento corporativo. Y también tenemos lo que es el Hotel Don Ernesto, que lo abrimos recientemente, tiene 20 cabañitas, y Bar El Gato dentro de la hacienda. Muy bien. Los horarios, si alguien quiere venir aquí a Hacienda La Chimba, ¿en qué horarios lo puede hacer? Pueden hacerlo de lunes a lunes, de 5:30 de la mañana, que se abre Sendero. Sendero se cierra a las 2 de la tarde. Y lo que es Coffee Tour, lo que es Canopy y Cuerdas, está de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y me dice que los 365 días del 365. Año. Y que los días que más vienen es 25 de diciembre y 1 de enero. Los días feriados, sí. Qué bueno. Sí. Ahora esto con las redes sociales. ¿Dónde puede encontrar el que quiera venir aquí a Hacienda La Chimba en redes sociales este lugar tan hermoso? Lo encuentran en Facebook e Instagram como Hacienda La Chimba. Simplemente. Nada más. Y ahí pueden contactar. Ahí pueden contactarnos. Saber los horarios. Sí, nosotros, bueno, también planificamos lo que es las excursiones de empresas, de grupos de amigos, de colegio, de escuela, y con muchísimo gusto le hacemos el presupuesto. Y aquí delicioso también comemos. La comida deliciosa. El restaurante, podemos desayunar, sí. Almorzar. Y un cafecito en la tarde también. Y la comida típica. Y la comida, sí. Así que bueno, ya lo saben, Hacienda La Chimba, 365 días del año abierto, un lugar espectacular, espectacular para todas las edades. Bienvenidos. Bueno, queremos agradecer a todos los colaboradores de Hacienda La Chimba que nos han atendido lindísimo durante nuestra visita. Esperamos que les haya gustado mucho nuestro programa y nos vemos en una próxima edición de Sin Escalas. Soy Carolina Sánchez.